líder en deportes de la Argentina, a boxear. 10 asaltos. A preparar celulares para la tarjeta de la gente. El Rayo. Pantalón azul, guantes negros. Más alto que su rival. El malagueño. Como extraído de la película de Coco. Está Alan Salazar. Derecha de pantalla. Bastante cortito, por cierto. El 1-2 de Salazar. El Rayo agazapado. El verdugo de Baldor. El verdugo de Kevin Muñoz. Derecha arriba del mexicano. 1-2 del mexicano. Cerrado el argentino. Suelta amarra, mete la primera derecha arriba. Linda derecha que mete el argentino. También responde el mexicano. Pómulo izquierdo del argentino. Enrojecido. Por esa derecha del malagueño. Boxeo de primera, nuestra etiqueta para participar en las redes sociales. Acá hay tarjeta de la gente. El mexicano realizó dos combates en 2021, perdiendo los dos. Esta es la primera en su nueva temporada. Está activo, está rápido el mexicano. Cuidado con ese codo. Más sólido pero previsible el argentino. Zurda en punta. A ver si se suelta el Rayo. Un Rayo por ahora al mexicano. 1, 2, 3 golpes. Derecha boleada. Zurda en punta. Paso atrás. Lo hace fallar al Rayo. Dinámico Salazar en el inicio. Buen tiempo de combate tiene el mexicano hasta el momento. Lo dice Sergio Antonio Chiarito. Próximo viernes Panamá, próximo sábado Gálvez. Boxeo de primera sigue recorriendo el país y el mundo. Zurda del Rayo, derecha del Rayo. Está bastante impreciso el argentino. Más que discreta la primera vuelta. Linda derecha arriba. Primera mano para destacar del argentino. Llegó la zurda a la derecha del mexicano. Otra derecha del mexicano. Se cerró. Qué bien, estaremos desde Bella Vista, en Panamá. Allí en el país canalero se presentará Héctor Sosa, el jurinense. Maquinita enfrentará al invicto panameño Rafael Pedrosa. A boxear. En marcha el capítulo 2. Argentina-México. Salazar Aquino. El Rayo, el argentino. Izquierda de pantalla. Como tiene la misma vestimenta, le digo que el de guantes negros es el representante de Argentina. El más pequeño de guantes rojos representa a México. Buena apertura del argentino. Primeros 4 minutos de combate. Volea de mano derecha del boxeador mexicano. Se le fue la mano a Salazar. El último estuvo de más. Pide disculpas. Tiene ingenio para combinar el mexicano. No se queda con un solo golpe. No es un inexperto. Se nota un boxeador curtido. En las buenas y en las malas. 1-2. Algo atado aquí, ¿no? No lo baje. Le dice el árbitro. Se carga con la responsabilidad de la pelea, aparece el mexicano, despierta al argentino.
Lo hace fallar con esa izquierda. Está incómodo Aquino. No está suelto. Llega a la izquierda en punta. Corre el cronómetro en boxeo de primera. Con la producción de Forte, la producción de Kadarian. El trabajo de Taka Merice, de Pablito en el sonido, de todos los muchachos en las cámaras. Metiéndonos en el domingo. Viene de dos resultados sorpresas. Ángel Aquino. El primero ante Valdor. Y el segundo ante Kevin Muñoz. Buen presente, tendrá que revalidarlo esta noche en el Deportivo Tralli. Empezó a cruzarse ahora. Y está mejor. Arriesgar un poco más. Se dio cuenta que en los cruces hace diferencia. Metió la derecha al mexicano Salazar, falló la izquierda. Atentos a la tarjeta de la gente. Y ahí... Agüero ganó por puntos en 8 vueltas y Robledo por nocaut técnico en un asalto. Arranca la tercera vuelta. Sábado que viene será en el club Ceci de Ciudad de Gálvez. La ciudad del Chapo Nocioni. Jiménez y Blascaro. En condición de revancha, informa Damián Pelequia. Sábado 30. Ayrton Jiménez, entonces. Ayrton Jiménez con Blascaro. La primera la hicimos en Los Hornos, si no me falla la memoria. O por ahí. Acá están boxeando el Rayo Aquino. El verdugo de Kevin Muñoz, que se come una izquierda arriba por parte del mexicano Salazar. Se prende el mexicano. Pecho y corazón caliente. Empieza a repartir golpes para un Aquino tieso que busca el clinch. Que está sintiendo el calor de la contienda. Uno, dos, tres golpes de Aquino. Paso atrás. México, que el sábado que viene estará expectante con la actuación de Oscar Valdés. Combatirá en el MGM de Las Vegas ante Shakur Stevenson. En juego el título mundial superpluma del Consejo y del OMB. Pedazo de pelea. El ojo izquierdo del mexicano está dañado. Lo bajó arteramente el argentino al mexicano. Dejó correr el árbitro. Zurda ascendente. Zurda en cross. Ante la atenta mirada de Guillermo, primera fila. Ahora sí le aplica el menos uno. Otro punto menos. Segundo punto menos para un argentino, en este caso para el Rayo. Estoy de acuerdo con Castañón. Fartero. Y tiene que ver con esto que resaltamos en el round anterior. Está incómodo Aquino. No está suelto Aquino. Sur de arriba, linda mano de Aquino. Encontró tiempo y distancia para dos manos abiertas. Dañó el ojo derecho también del mexicano. Derecha a fondo de Aquino. Soltó amarras el argentino. Va el representante de Platense. Se enojó Castañón. Ya pactada 10 rounds que la puedo terminar en este momento. ¿Vamos a empezar a boxear limpio o los bajo a los dos? Ya, ¿qué prefieren? Bien. Vamos, listo. Ya, cabrón. Dijo el malagueño. Que lo está metiendo en la entrampera el argentino. Lo quiere sacar emocionalmente. Se acabó la vuelta, rincones. El menos uno, el descuento por reiteradas infracciones. A boxear. Capítulo 4. Aquino, el de los guantes negros. El de mayor talla. El apodado El Rayo.
ante Salazar, de discreta carrera, con alguna victoria relevante, con varias derrotas también. Boxeo en Tex Sports. Uno, dos. Golpes de Salazar. Que está pura morisqueta con Aquino, fíjate. Saca la lengua, revolea a la derecha. Mete la derecha y sale. Linda zurda. Entró un cross por parte de Salazar, respondió Aquino. Derecha arriba del mexicano, atención que lo movió el argentino, ¿eh? Buena expresión técnica la de Salazar. Es más cortito, pero se las arregla bien, ¿eh? Y reparte bien los golpes hasta que el argentino aparece. Y el tenor de los golpes de Aquino es superior. Pero los aciertos de Salazar van marcando el pulso de la vuelta. El pómulo derecho del mexicano también está marcado, ¿eh? Capítulo 4. 1, 2, 3 golpes de Aquino. 4, 5 golpes de Aquino. Que entró en zona de acierto al rostro. Se abrió el ojo derecho de Salazar. Empezó a gotear el ojo derecho de Salazar. Es una incidencia importante la que acaba de aparecer en el combate. Apunten los celulares. Argentina-México, capítulo 4. Mantiene el ritmo Aquino. Lo hace bien el argentino. Está quedado Alan Salazar desde lo físico. En boxeo de primera que apunta a Charlo Castaño 2. El 14 de mayo que promete Luna Park para el final del mes que viene. Bien por Aquino, 1, 2, 3 aciertos arriba. Zona de presión. Hay puntería en la contra de Salazar. Se acabó la vuelta. Gravitantes que le permitieron tener la oportunidad de combatir internacionalmente. Por eso lo estamos viendo, disfrutando en el norte mexicano, enfrentando a Alan Salazar. Ya estamos en el quinto asalto y acompañamos el relato de Martín Perazo. A boxear. En la quinta vuelta. Boxeo de primera, nuestra etiqueta, nuestro hashtag. Acompañándonos. Voz del otro lado. Con la tarjeta de la gente, con este tercer enfrentamiento Argentina-México. Los otros dos fueron para Robledo y para Güero. Ambos con la celeste y blanca. Linda derecha del Rayo. Izquierda de pantalla, Aquino, argentino. El 7 de mayo estaremos desde Canadá. Ah. Atención Silvana Carcetti, atención Martín Perazo, acompañando a Yamil Peralta, enfrentando al local Ryan Rosicky. ¿Tiene algún dato del rival de Peralta? 14 victorias y una derrota. De las 14, todas fueron antes del límite. Los números por lo menos prometen. ...1.40, 1.39. ¡Ah, no! ¡Pelado! Algo bueno va a salir acá, Brico. Mete el golpe firme hacia la defensa de vuelta. Abrazo para Julián, siguiendo boxeo de primera. Para el rusito también. Habitual espectador de estas peleas. Mirá la derecha abierta por parte de Salazar. Frenó el andar el petizo de México. Que pelea con la cara también. Gesticula más de lo que genera en ataque.
mueve los músculos del rostro y también siente las manos de Aquino. Zurda abierta de Aquino. Es vivo en la corta el mexicano, ¿eh? Aprovecha todo. Uno, dos, tres, cuatro golpes del argentino. Se la juega el ascendente de mano derecha en la corta al mexicano. ¡Tiempo! Ven acá. Fuera de tiempo, segunda vez. Punto menos. Compensando el punto menos para México ahora. Punto menos. Escucha. Castañón en una especie de castrilli del arbitraje boxístico mexicano. No dejando pasar nada, ¿eh? Fuera, vámonos. Si fuera fútbol, ya sacó dos rojas Castañón. Se acabó. Campanazo. Ya estamos en el sexto asalto. A boxear. Segunda mitad de pelea, de combate. Para Aquino y para Salazar. Un punto menos para cada lado. En la media distancia la pelea. Tratando de ganar el centro de escena el púgil argentino. Agarró la bicicleta el mexicano, salió a correr. A tenerlo a raya. La presión es del argentino. Estamos en vivo. Contra el rincón neutral. Se agranda la espalda de Aquino. En foco lo pone. Castiga el cuerpo. Apunta al pecho. Muestra gestos de cansancio el mexicano. Son arrebatos los de Alan Salazar. De cansancio y de hartazgo. De enojo por momentos. Aquino lo va poniendo en foco. Está por desenfundar la derecha el boxeador que representa a Platense. Izquierda en cross. Achica el argentino. Se va metiendo en el fuego de la pelea. Mete derecha, mete izquierda. Otra zurda. Tiene más resto físico el argentino. La máquina le permite intentar provocar el desborde. Salazar está obligado a regular. Fin de semana que viene, doble jornada, donde sumaremos a nuestros compañeros Tucho Jurnet, Germán Riesco, Marcelo González. Lo pisaron a Salazar. Izquierda, derecha, izquierda. Al cuerpo está quemando Aquino. Acusa un golpe bajo el mexicano. Que reclama todo, ¿eh? Vamos, para, la tire. 15 para el final. Últimos 10 segundos. Lo hace fallar Salazar Aquino. Por las buenas y las malas, pero por lo pronto, la temporada 2021 le dio muchas satisfacciones, merced a su gran trabajo. Arranca la vuelta 7. Seguimos esperando el reporte del pibe Perry, corresponsal de boxeo de primera en cada velada del país. Con información pesada, pesada. Acá Aquino. El malagueño. Enfrente. El rayo es Aquino. Ese que se la juega en la corta. Ojo que tiene puntería el malagueño, ¿eh?
Puntería que lo tiene a raya al argentino, que no lo deja soltarse del todo. Vuelta 7 de 10. Le manda saludo el colega Borsa. Usted nombró a Platense y él se acordó de Carlos Alejandro Alfaro Moreno. ¿Se acuerda? Borsita. Imagino mucha gente del Calamar del otro lado gritando por Aquino. Quique Machera, por ejemplo. Arturito Puy. Vamos, Rayo, grita. Alejandro Fabri. No le gusta el boxeo, no creo que esté. Pero mándele salud igual. Sí, sí, más vale, pero no le imagino apretando un puño. Y menos por el Rayo. 1-14, 1-13. Perdió vértigo el combate. A ver si lo recupera. El mexicano. ¡Upa! Se las está arreglando para enmarañarle la pelea a Aquino. Ahora acusando un golpe bajo. Recordemos que ya hay un punto menos para cada lado. Aquino lo sufrió en el tercero. Salazar lo sufrió en el quinto. Me parece que el árbitro también entiende que hay algo de teatro o de viveza. Por parte del boxeador local. Que anda con los pómulos inflamados, algo marcados. A ver si el Rayo genera la tormenta del knockout. Si aparece, como apareció en el Luna. Ascendente de mano derecha por parte de Salazar. Zurra en punta por parte del Rayo. Vende una linda combinación el Rayo. Digo el Rayo, digo Aquino. Cross de mano derecha por parte de Salazar. Abajo el gancho del Rayo. Últimos 10. Es mucho más Aquino. Cerrado, aguantando, visteando, moviéndose, se acabó. Carlos Gasparini, que el viernes 13 de mayo, en el Club El Fortín de Olavarría, Franco Benito enfrentará a Matías Reyes. A boxear, ilustrando con información Sergio Charito. En el tercero de los choques Argentina-México. Estará echada la suerte. ¿Para qué lado saldrá? Volcó la derecha por arriba del hombro. Muy bien Salazar. Ascendente de Salazar. Castañón que pone orden. Camina hacia la izquierda para salir de la zona de fuego el Rayo. Da la sensación que lo mandaron a buscar a Salazar porque por ahí no le dan los números. Y el acierto de Aquino de contra con una izquierda que penetró el rostro de Salazar. ¡Derecha! Metió Salazar. No está bien el Rayo. No está bien el Rayo. Le prendieron el samba al Rayo, ¿eh? Sonó en el rostro la derecha volcada por parte de Salazar. Momento de quiebre del combate. Se resbaló Salazar. Entró en un torbellino el petizo. Qué lindo movimiento. Y cómo logró sorprenderlo Aquino. Lo paralizaron al Rayo. Se nota que no está bien porque busca el clinch. Está abrazando. Se va al humo el malagueño. Falta una vida para que acabe el round. Aguanta, Aquino, aguanta. Guarda que quema, Rayo.
Guarda que quema. No está bien Aquino, que se agacha. Tira Salazar. De toma y dame la pelea. Parece despertar el argentino. Tiene poca nafta Salazar. Parece haber gastado todo. Le faltó resto físico el de México para liquidarlo. Lo dejó vivir el argentino. Parece salir del asedio, del padecimiento, Nicolás Aquino. A falta de 20 segundos, habrá pasado la tormenta, Rayo. Señoras y señores, otro resbalón. Radar la mano Aquino, no sabía de dónde llegaba. A boxear. Parecía pan comido. Empieza a ser pan duro, Parecía ganada. Y ahora se abre la puerta al interrogante. Vuelta 9 de 10. Aquino y el malagueño. Doble izquierda de Salazar. El campeón argentino aguanta. Con la guardia alta. Otra derecha casi calcada metió Salazar. Lo hace fallar con el jab y encuentra la ventana para meter ese volcado de mano derecha. El cortito Salazar. Empieza a necesitar una mano para recuperarse el Rayo. Para recobrar la confianza. Para sentirse otra vez ganador. Pasan segundos y no tiran. Ahora sí, Aquino arriba. Está administrando lo poco que tiene de energía Salazar. Quien tenga un poquito más de resto puede cerrar bien la pelea. Por lo pronto, a los dos se los nota extremadamente cansados. Somos boxeo de primera. En producción de torneos. Apunten celulares. Ahí está el código QR para participar. Ojo que la izquierda se metió otra vez, como la derecha antes. Se dirime Aquino entre arriesgar un poco más, administrar y aguantar lo que tiene. ¿Cuánto valdrá la diferencia que tiene Aquino para nosotros allí en México? Me gustaría que Carpintero empiece a espiar las tarjetas, nuestro compañero que está allí en la tercera fila, para tranquilizarlo al argentino. Que haga foco Guillermo. Que empiece a pispear a los protagonistas desde los rincones, en los tres costados de los jurados. Para bien de los jurados de allá, al menos. Digo, Hernán Ramos, hincha de Ituzaingó, está muy contento con el trabajo del doctor de Chico, ¿sí? El técnico. Lo felicita por Mercedes, que va a formar parte de la primera D del fútbol argentino, y a partir de allí. Quizás lo vemos. Vamos, en categorías Mercedes, superiores. Todavía, decía el loco Loruso. Histórico personaje de nuestra querida ciudad. A boxear. Mándale un abrazo a su amigo. Nos estamos preparando con Walter Díaz, con Marquitos Ramponi, para ascender prontamente. Pantalón azul. Botas blancas. Cuidado a los dos. Salazar. No lo amarres. Dice Castañón. Se va el humo el mexicano.
Está en postura de agarrar la bicicleta, de no plantarse el argentino. ¡Ahora limpios! Se ve que Oyarzabal le dijo, mirá que la tenés ganada, no arriesgues. Le ha faltado fondo al malagueño. Crece el Rayo una vez más. Encuentra lugar para plantarse Salazar. Es el último esfuerzo. Es el último capítulo. A 1.28, 1.27. Iremos a las tarjetas. En el México-Argentina del final. Tú fuiste a poner hasta allá. Atención con el menos uno. Tiene autoridad el árbitro, ¿eh? Hay que cuidarse hasta el final. Por favor. Que no haya sorpresa, Charizo. Yo me apoyo en su tarjeta que viene ganadora. Ojo derecho del mexicano marcado cada vez más. Volvió a gotear. Volvió a lagrimear sangre. Bien por aquí, no se planta, quemando abajo. Arriba el marrón. 30 para el cierre. El corazón calamar está plantado en el norte de México. 18-17. Derecha y sale. Baila, baila, baila Aquino. A lo Marcelo Espina con la 10. Se plantó nomás el calamar. Final del boxeo. Para el Rayo. Para el malagueño. Damas y caballeros, al terminar los 10 rounds, el juez Luis Medina tuvo la pelea 96-92 a favor de Salazar. El juez Rafael Saldaña, 94-95 a favor de Nicolás. Pati Flores, 93-95 a favor del vencedor por decisión dividida. Winner by split decision, Ángel Nicolás Aquino. Ganó el argentino, ganó el Rayo. Un Rayo en el norte de México. Señores.